Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues estamos en otro video más en el canal de Rosita y Familia. Así es, hola amigos, sean bienvenidos a otro contenido más pues, en mi canal y espero en Dios que ustedes se encuentren súper bien, muy llenos de salud y con mucha armonía de ver nuestro video. Pues si es por primera vez que entras a ver este video, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y tus comentarios, que eso pues nos contenta mucho de nosotros. Y pues el día de hoy estamos de fiesta. Sí, estamos de y fiesta. Y lo primero es darle gracias a Dios y pues hoy, el día de hoy, pues mi cuñado cumpleaños. Entonces sí, decidimos hacer un almuerzo sencillo. Sí. No va a estar adornado ni nada, pero es un sencillo, es lo que importa, es estar agradecido con Dios, que Dios les permitió otro año más de vida, ¿verdad? Sí. Entonces, pues... Bueno, pues, entonces voy a explicar un poco aquí antes que vayan a haber malos entendidos. Uh-huh. Pues el día de hoy, Jenny me va a estar grabando, yo voy a estar cocinando. Porque mi suegra, pues ella me dijo que va a ver a la bebé. Lo que pasa es que ustedes saben que a veces lo deja. Sí. Entonces, ella lo va a ver y yo voy a hacer la comida. ¿O qué opinan ustedes? Que yo veo a mi bebé y ella cocine, ¿no? Va. Solo cuando uh-huh. quiera chicha, pues ella va a estar aquí un poquitito y yo voy a darle chicha a la bebé mientras ella quiera. Pero el día de hoy vamos a preparar pollo frito con codito y salsa, lo normal y lo típico que se cocina acá. Y también lo sencillo, porque no vamos a cocinar de lujo, ¿verdad? Porque sí, así no hay. Pero es un almuercito que voy a compartirlo con la familia de mi marido y pues también nos falta lo que es mi mamá, porque yo le dije que viniera porque nosotros con mi suegra hicimos vaca. Sí. Entonces puse un tantito a ella y un tanto yo para hacer la comida, para que todo esté bien, ¿verdad? Sí. Y pues ahí más adelante van a ver también otros dos invitados que invitamos. Son dos nada más, solo entre familias. Sí. Y ya explicaré, es que tengo muchos videos que grabar, que yo lo tengo en mente y me pone muy feliz porque voy a compartir esos videos con ustedes. Así que el día de hoy pues traje lo que es el apio, tomate para echarlo encima del pollo, uh-huh. traje un rostizador, dos mayonesas para el codito, esto para el pollo y fresco, no va a haber ni un vito. No, hoy no. Sí. No, hoy voy a tocar fresco. ¿Traje un pedito libre de azúcar? Sí, ahí está. Entonces seguiremos ahí mostrándoles bien bien, ya que ahorita te voy a limpiar lo que es el apio. Y pues ahí está ya. El pollo. Ajá. El pollo no lo he enseñado. Sí. Voy a limpiar lo que es el pollo también. Vamos a limpiar bien esto. Sí. Quitarle las hojitas que están marchitaditas y bien aseadito todo. Uh-huh. Ahí está mi suegra, ¿eh? Ahí está. No, no dice ella. Es que ella sí, era ella, igual, era igual como Hinto. Era a mi mamá, fíjate que salía y fíjate que ella no hablaba. Mm. Y hubo un tiempo que la criticaron, que ella no habla, que ella no sale. Y yo hice un video que ella le criticaba mucho. ¿Y sabes por qué? Me decía mi mamá, ¿sabes por qué no salgo? Yo no me gusta. Me decía ella, ¿por qué? La gente como me critica, dice mi mamá. Ay. La gente como me critica porque la Ana le dice, mamá le dice. Como le dice los comentarios y la Ana todo le dice también. Entonces ella se sentía mal. Pero luego la gente la empezó a querer y ella la quiere. Sí, porque uno comienza así. Bueno, yo así comenzaba, ¿no? No sé si se recuerda que cuando nomás salía en su primer video solo hola decía. Va, y pues ahora sí ya hablo un poco más. Ay, bueno, me voy, ¿cómo se llama? Poco a poco se va a ir hallando. Sí, me voy hallando un poco a poco, pues. Eso sí es bien, cuesta hallarse. Pero... Sí, porque no es fácil salir enfrente de una cámara hablando, ahí en eso uno se traba, ya lo critican y pues ese es el miedo de uno. Ajá, el miedo de uno es las críticas. Sí. Porque a veces a mí me critican, me dicen esto, pero y pues, aunque... es parte del canal, pues es parte de lo que yo estoy haciendo. Sí. Siempre van a haber críticas en un canal, siempre. Sí. Entonces mi cuñada va a picar lo que es el apio y yo voy a girar uh-huh. el pollo para que salga luego porque la visita de los invitados ya van a ver, ¿eh? Así que seguimos. Sí. Ay, Dios. El pollo nada más. Bueno, ya estamos. Ajá, ahorita voy a estar limpiando el pollo. Eso se quita, miren. Solo que ahorita como a mí me cuesta porque no tengo uña. Mhm. Uh-huh. Eso sí. Cuando uno no tiene uñas cuesta quitar, eso se limpia bien, se lava, se echa cloro, si ustedes quieren. No, me estamos mentiras, estoy bañando.
No, eso se limpia bien, como por ejemplo esto, miren. Todavía traen esto, entonces uno lo tiene que limpiar bien, se lava el pollo, se limpia muy bien también. Y pues, oíste, por primera vez va a salir mi cuñado. Sí, hoy tiene que salir. Ya no quiere. Está bien congeladito. Sí. Tienen que dejar un rato en agua para que se suavice la cara. Y pues ahí anda. Aquí está mi mamá también. Y mi mamá. Mi mamá, mi suegra. Eli, mira para la cámara. Eli. Eli. Mamacito. Eli. Ella se pone guapa antes de Navidad. Eli. Habla pues, mi amor. Hable. Eli. Y así ve. Hola, Eli. Hola, diga mi amor. Y se queda viendo. Por ese motivo es que yo ahorita estoy haciendo esto. Le dije a ella, no, miren, mejor la bebé lo voy a hacer yo, le dije. Ah, bueno, me dijo. Sí, porque cuesta hacerlo solo uno, así como llamada, pues le hace mal jueguearse mucho. Sí, es que ella tiene una, no es como que digamos enfermedad, pues. Ajá. No es eso. Es que ella tiene un, como que le cayó un derrame en el ojo. Ajá. Porque le salió una chibola aquí arribita del ojo. Sí, me acuerdo cuando se la vi. Y era así como quemada y... ¿Le reventó? Y le reventó por dentro, porque el ojo se le puso colorado y a la vez morado, se le puso de todo alrededor. Y pues por eso es que le hace mal jueguearse. Porque en el tiempo cuando ella se puso mala y solo yo hacía las cosas, yo torteaba, yo lavaba. Pero no torteamos acá. No, hoy no torteamos. Ya vamos a comenzar a tortear. Vamos a enseñar las tortillas. Ella no molesta mucho a la Eli. Cuando me está molestando mucho a la Eli, entonces sí. Eli. Hola, dígame amor. Hola, dígame preciosa. Ahorita calladita la Eli. Está mi gato, sale. Ajá, entonces seguimos, amigos, cuando ya estén arreglando otro poco. Bueno, amigos, entonces ahorita pues me tuve que condimentar lo que es el pollo. Aquí está el pollo, ve, ya lo hacía muy bien. Y pues aquí están los condimentos y pues ahora lo condimentamos muy bien, ve. Para que quede excelente y exquisito. Que quede bien condimentado, eso es lo que importa. Ahí está, mira. Ahí está. Ya quedó un pedazo bien condimentado. Y pues ahí va otra, igual es pierna. Y pues... ahí está. Lo que pasa es que me puse a grabar porque mi cuñada anda con mi esposo comprando. Dice, amigos, que yo quiero tomar... hablar con ustedes, no sé qué opinan, o no sé, ¿verdad? Yo realmente, aquí en mi aldea o en mi tierra, por decirlo así, nosotros le decimos maridos a los esposos que no están juntados, que no están, ¿cómo explicarle? Casados. Y los que están casados le decimos esposo. Y yo he visto unos comentarios donde dice, Rosita, él no es tu marido, porque tu marido se llama... cuando estés juntado, cuando estés casado con él, dice. Entonces yo realmente no entiendo si estoy diciendo lo correcto o no lo estoy diciendo, realmente no sé, ¿verdad? Pero así dice un comentario, Rosita, él no es tu esposo. Ay, creo que se movió la cámara, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ahorita vamos a arreglar. Ya condimentó un poco, ahorita voy a ir a freír. Entonces, pues también tengo hecho esto también. Puse lo que es el tomate con un pedazo de cebolla a cocer. Porque se va a hacer una salsita de tomate para acompañarlo con el pollo. Entonces ya condimenté un poco. También ya freí lo que es un poco de pollo. Ahí está friéndose, miren. Que se ve bonito el fuego por acá. Y seguí. Ya. Y pues ya estoy condimentando más el pollo. Me salieron 19 pedazos. 19. Sí. Como no van a venir muchos, son pocos. Uh-huh. Entonces, nos alcanza. Ahí está.
Hice los pedazos más o menos, ni tampoco grandes, ni tampoco muy pequeñitos. Y eso, normal. Ahí está, ¿ves? Entonces, ahorita lo voy a ir a hacer. Esta mi cuñada, pues va a empezar a picar. Este, lo que es. Ahí sí. Bueno, voy a empezar a partir lo que es el apio. Y luego voy con los chiles. Y ya después va la cebolla. Y ya de ahí se mezcla todo. Y pues seguimos. Bueno, entonces mi cuñaya. Ya está picando lo que es el apio. Y después pues igual se le va a lavar todavía. Y va a ir a lavar el chile. Y todo eso. Ahí todo se tiene que lavar todavía. No vayan a pensar que no. Y pues también puede echar esta cebolla también, que dijo su mamá. Ajá. Entonces ahí va a ir picando bien las cosas para que salga rico. Sí. Y pues yo ahorita voy a ver si hago lo que es el fresco. Vamos a ver. Como siempre, aquí lo voy a hacer. Porque realmente a mí me cuesta. Y nos cuesta estar grabando porque yo tengo que hacer también lleno. Y etcétera. Ahí seguimos. Ya. Bueno, entonces vamos a endulzar el agua. Usted no sabía. Y le vamos a echar lo que es un toque. Un juice. Juice se llama la cosa. ¿Listo? A la sí, se llama juice. Sí. ¿Qué tal, amigos? Ahora me tocó a mí estar detrás de cámaras. Ajá. Uh-huh. Y mi marido, por si no, sí. No lo conoce. Espero que se encuentren bien. Sí, lo que pasa es que está ocupada Jenny. Y pues aquí mi marido me está ayudando a lo que es a grabar. Uh-huh. Y vamos a preparar un fresco de piña, pero es juice. No es natural. No es natural, porque no encontramos aquí. Cuesta encontrar las cosas. Uh-huh. Entonces, no lo encontramos. Pero igual sale rico. Sí. Solo que el olorcito ahoga. El zumo. Y pues digo que es fresco de piña. Y vamos a mandar a traer lo que es hielo también. Todavía. Sí, porque no hay, va. No hay, lo echamos a la gente también. Uh-huh. Entonces sí va a quedar fresco de piña, mire. Rico. Mentiras. Entonces ahí va a estar. Ajá, ahí está bien. Ya que le vamos a echar hielo, pues va a quedar más rico. Sí. Bueno, amigo, entonces vamos a seguir ahí con el proceso de todo lo que vamos a estar haciendo. Bueno, entonces ya está hirviendo lo que es el tomate, ¿ve? Cuando esté bien cocidito, pues yo lo voy a hacer y todo eso. Bueno, mi cuñada ya picó lo que es el apio. Y sigue picando más. Sí, porque dos apio entero hizo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, yo te voy a picar lo que es el chile. Bueno, entonces, ahí va quedando lo que es el pollo frito. Lo que tiene que el pollo frito hay que echarle demasiado aceite. ¿Por qué? Para que salga bien cocidito, porque si no, miren, ahí va a ir poco a poco. Lo que necesita aquí es paciencia. Mucha paciencia. Entonces, poco a poco se va a ir haciendo eso. Vea que los invitados aún no llegan. Entonces, también estamos friendo lo que es para el codito. Que eso ya va a estar también. Y pues también vamos a hacer lo que es la salsa de tomate. Ya mi cuñada ya lo está moliendo ahí en el licuador. Está licuando, ¿te? Y por eso esperar los fuegos y ya van a salir ya. Solo falta eso, el fresco ya está, tortilla mandamos a traer ahorita. Y ya, casi ya está, todo va a estar bien. Bueno, entonces mi cuñada ya hizo lo que es la salsa. Ya frío cebolla, ¿va? No. No lo echó. Solo así. Ah. Entonces mi suegra pues ya hizo lo que estaba haciendo yo, pero ella lo terminó de hacer. Ya casi va a estar, va. Mm. El codito ya está también y ya todo eso. Entonces solo falta que hierva para que ya se salga. Fíjese que aquella vez hice yo. Y ya para la fiesta usted. Y después se quedó el tomate por gusto ahí. ¿No se acuerda cuando hice el baby shower? Uh-huh. Eso, el tomate ahí se quedó. No, y se acordó en hacerlo. Y como yo estaba tan ocupado adornando y todo, no me puse a pensar.
se quedó y no se. Bueno, entonces ya salió esto, lo que es el apio con jiribuco. Ven. Rico. Entonces ya la paya ya estuvo. Ya. Bueno, entonces también el tomate, pues ya gracias a Dios ya va a estar. Le echó sal y consomé lleno y todavía no. Debería echarle sal. Bueno, amigos, entonces ya están aquí en el codito. Vamos a echar lo que es la mayonesa. ¿No echan de primero la verdura? ¿Sí? ¿Lo junto con eso? Esa es la forma de hacer sus coditos, fíjese. Que nosotros primero echamos los coditos, después echamos la verdura. Y después de último se revuelve la verdura con el codito y ya después se le echan la mayonesa. Oh, ya entendí. Entonces vamos a echarle el Sí, pero lo que no me ayuda es esto. Yo quiero un cucharón. Ay, la paleta. La paleta está buena. Sí. Sí. ¿Y cómo ha estado, Jenny? A ver, cuenta. Pues, con lo último que usted no está aquí, me ha extrañado. Ah, yo igual. I love you. Y nos abrazamos. Pero como nunca se habían visto. Ah, no, fue la primera vez que nos conocimos. Fue el primer encuentro. El primer encuentro. Así es, amigo. Entonces, dice, vamos allá.